Bueno, es la revista con que ganamos en 2010, finales de 2010, el premio Revistas Culturales Abelardo Castillo, que entregó la Secretaría de la Nación. Fue un premio donde se presentaron 122 revistas de todo el país y por la región hemos tenido el honor de poder haber obtenido el proyecto, la financiación. Y ahora la acabamos de presentar hoy con una alegría tremenda, con la ayuda también de Cultura de la provincia. Y espero que, bueno, que sea algo que todos los salteños se sientan muy suyo. Y la idea es abarcar la región. Cinco Sentidos NOA es para pensar, sentir, disfrutar de nuestra región, un cuerpo escrito que la verdad pueda servir para que circule, ¿no? Circule toda nuestra cultura, toda nuestra reflexión desde distintos puntos de vista, tanto del arte como las costumbres, como el pensamiento, tanto de las tradiciones como de la modernidad y la globalización que también atraviesa la región. En este primer número, la nota principal se la hemos dedicado al Capañán, que como sabes es un proyecto que está presentado para que sea patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en la que trabajan 6 países, desde Ecuador hasta Chile, y en el que Salta tiene muchísimos vestigios arqueológicos y tiene muy avanzado todo lo que es el proyecto, así que los especialistas del patrimonio de Salta hablan sobre el Capañán. También tenemos un artículo de contexto histórico del camino inca. Además tenemos firmas como Alberto Tasso, Francisco Romero, Santiago Silvester. Así que, como podrás ver, desde el punto de vista visual, hemos trabajado con toda la trama de colores del norte, de la región. Y ¿dónde se puede encontrar la revista? Bueno, la revista recién la presentamos y la semana que viene es que va a empezar a circular en algunos kioscos de la ciudad. ¿Tiene costo? ¿Es gratuita? Tiene un costo de 15 pesos. Próximamente en los kioscos del centro de la ciudad van a poder encontrar la revista. Bueno, esta muestra se llama De Mentes Gráficas, es una exposición barra seminario de diseño gráfico que se hace todos los años, hace 3 años. Somos todos alumnos de Tomás Cabrera, están los alumnos de primero a tercer año que muestran todas las actividades que fueron haciendo durante el año en distintas materias. Y después tenemos los seminarios que están todos dedicados a los alumnos y al público en general, que se van haciendo a la mañana y a la tarde. ¿Todos los días hay algún seminario? Todos los días, de distintos horarios, con distintos profesores, con distinta gente que está relacionada o no al campo del diseño o la publicidad, o artistas mismos que están relacionados al diseño y que vienen a explicarnos su fuente de trabajo, cómo llegaron al diseño, cómo vinculan su trabajo al diseño gráfico. La exposición está del 22 al 29 de octubre. Sí. En Procultura Salta, 1331. Sí. Abierto. Es libre y gratuita. Libre y gratuita la entrada a la exposición de las muestras de los chicos. Y en el Museo de Bellas Artes se expone Luis Felipe Noel. Hasta el sábado 1 de diciembre podés ver en el Museo de Bellas Artes el registro de un conflicto amable. La colisión de dos maneras, dos temperamentos, dos estilos, uno el grande Luis Felipe Noé, el otro Eduardo Estupía, que al margen de enormes afinidades y similitudes, se arruinan mutuamente para producir un encuentro que nadie espera. Vení y míralo. Thank you.
Contanos, para los que no te conocen, quién sos y quiénes son y qué es lo que están haciendo. Bueno, mi nombre es Miguel y nosotros acá con las chicas y con el grupo, tenemos un grupo de afro armado que lo estamos armando ya hace un año más o menos, venimos laburando desde comienzo de año. Estamos armando coreografías de ritmos tradicionales del oeste de Guinea, de África, la costa de Guinea, Senegal. Estos instrumentos se llaman dundunes, que son los que marcan a lo grave, los yembe, que son los que van marcando las llamadas, las entradas y los cambios de los pasos. Con los chicos ya hicimos varias presentaciones, sí, de lo que es un poco el ballet, un poco las danzas tradicionales de África, y seguimos estudiando, ¿no?, tratando de mejorar algunas técnicas en lo que es instrumento y en lo que es danza. Yo estoy organizando para este fin de semana un seminario que arranca el viernes, sí, el viernes 26 en el Arista Nepapi, que bueno, todo el mundo lo conoce, que queda ahí en la estación de tren. Sí. Arrancaría a las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, esto sería todo el mes de noviembre. Sí. No es necesario que tener conocimiento en lo que es percusión. Perfecto. No, si podés, cualquier persona puede asistir. Abierto a todo público. La idea es que esté abierto, que sea público, para que todo el mundo quiera, que por ahí vio tocar algún tambor, un instrumento, que le llame la atención, que se pueda acercar. Que se pueda acercar, así conoce un poquito más de lo que es esto. Esto no es común acá en Salta. Bueno, Mikey, muchas gracias. Dale, mucha suerte. Gracias. Agendate lo que se viene. El viernes 26 de octubre a las 9 de la noche, la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jorge Les, va a ofrecer un concierto en la Iglesia La Viña, interpretando obras de Mozart, Neruda y Beethoven. Está buena la propuesta para ver a la orquesta en un escenario distinto y escucharla con una acústica ideal. La entrada es libre y gratuita para todo el mundo. El próximo domingo 28 a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Provincial, podemos subir todos al escenario. El ciclo del Departamento de Música de Cámara nos invita a mirar de cerca la interpretación de diferentes autores sentaditos codo a codo con sus intérpretes. ¿Probemos este domingo? Los Vagos vuelven a la ciudad el próximo 31 de octubre. En el ciclo Cultura da la nota, Onda Vaga vuelve a Salta para traer su mezcla de géneros y subirla al escenario del Teatro Provincial en una noche que promete baile seguro. El Mozarteum Argentino Filial Salta presenta el último concierto del año. El violonchelista Stanimir Todorov llega desde Bulgaria para hacer un seleccionado programa junto a la Orquesta Sinfónica de Salta bajo la dirección del maestro Jorge Les. Después de una exitosa temporada, el encuentro tendrá lugar el 1 de noviembre a las 9 y media de la noche en el Teatro Provincial de Salta, en Subiría 70. El próximo 8 de noviembre, la banda uruguaya No Te Va a Gustar regresará a nuestra ciudad para presentar su nuevo disco El Calor del Pleno Invierno, que editarán a comienzos del mismo mes de noviembre. Este es el quinto concierto consecutivo del grupo en Salta y se van a presentar en el microestadio Delmi para seguir alimentando su romance con el público salteño. Y así pasó nuestro F5 en Galería TV. Ahora ya estás actualizado.